¿Has escuchado hablar de los ejércitos de troles, de las bodegas digitales, de los net centers o de los bots? Seguro que sí. Son recursos digitales utilizados para manipular o tergiversar un hecho, o para fabricarlo, mejor dicho, para desinformar. Pero ¿qué pensarías si detrás de muchas de estas estrategias está la mano o el guiño de gobiernos? Política Falaz, un trabajo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y otros 7 medios del continente, pudo constatar que, por ejemplo, en México el gobierno de López Obrador financia dos plataformas que se presentan como fact-checkers de los medios. ¿Cómo así? ¿El gobierno verificando periodistas? En Guatemala opera un ejército de troles, que allá los llaman net centers, que se dedica a atacar a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos. Sospechosamente, estos net centers conocen y difunden las decisiones de la fiscalía incluso antes que los mismos investigados. En Bolivia, dos funcionarios públicos difundieron contenidos falsos en contra de políticos de oposición, a veces atribuyendo contenidos a reconocidos medios de comunicación que no los produjeron. Estos mensajes fueron compartidos en grupos de Facebook afines al gobierno. En Venezuela, un personaje especializado en el arte de desinformar, llamado Rafael Núñez, se ha dedicado a difundir mensajes engañosos que se alinean con las posturas del gobierno de su país. En Colombia, con dinero público se financian plataformas que se dedican a alabar la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de paso desinforman y distorsionan hechos. También con dinero público se financia a desinformadores que atacan a Quintero. La propia ciudadanía, pagando desinformación, venga de donde venga. Todas estas estrategias necesitan de dinero. Es por ello que en Argentina, un grupo de creadores de contenidos desinformantes aprovechan YouTube y sus millones de usuarios para obtener nuevos seguidores y, sobre todo, para monetizar sus contenidos. Además, promocionan sus perfiles en otras redes donde pueden mentir con menos consecuencias. Si quieres conocer más sobre cómo funciona esta política falaz, te invitamos a visitar este especial en elclip.org y en las plataformas de nuestros aliados en esta investigación.